Gracias por su preferencia y estar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y, como lo anticipé, ya está conmigo José Enrique Argumedo, abogado y docente universitario y también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer un análisis jurídico del asilo político otorgado al expresidente Mauricio Funes. Doctor Argumedo, qué gusto. Bueno, igualmente, gracias. Gracias a usted por tomar la invitación este mediodía. Les ofrezco rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos junto al doctor José Enrique Argumedo. Retomamos el caso del asilo político otorgado por el gobierno nicaragüense al expresidente Mauricio Funes y su círculo familiar. En esta oportunidad nos interesa poner a su disposición una lectura jurídica de este proceso. Como es conocido, el día 2 de septiembre entró en vigencia la decisión tomada por el gobierno de Nicaragua y notificada a través de resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, en el que Funes y su núcleo familiar reciben el asilo político. La solicitud fue presentada por Mauricio Funes el 1 de septiembre. Ya son conocidas las reacciones de los partidos políticos. Por ejemplo, para diputados del Grupo Parlamentario de Arena, no aplica la figura del asilo político para Mauricio Funes porque no es un perseguido político, más bien tiene procesos legales en investigación. En declaraciones de la semana pasada brindados por el secretario general del FMLN, Medardo González, mencionó que es correcto que Mauricio Funes haya pedido el asilo político porque hay expresiones de la derecha que muestran odio y deseos de venganza para castigar y humillar a Funes sin haber demostrado que él hubiera cometido delitos. Este día, en la Cámara Segunda de lo Civil ha iniciado audiencia preparatoria a Mauricio Funes, Banda Piñato y Diego Roberto Funes ante un posible cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito, porque según un informe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, su grupo familiar y Funes no habían podido justificar un incremento patrimonial de un poco más de $728,000. Entonces, para ampliar este tema, nos acompaña el doctor José Enrique Argumedo. Agradezco que esté con nosotros esta tarde, doctor Argumedo, e inicio la entrevista con este interrogante. Uno de los puntos criticados en este asilo otorgado por el gobierno nicaragüense a Mauricio Funes ha sido la brevedad en la respuesta del gobierno nicaragüense. Ha sido un día, básicamente, ante la solicitud de asilo que se consigna el 1 de septiembre y la respuesta fue el día siguiente, el 2 de septiembre. En ese caso, a su criterio, doctor Argumedo, ¿puede ser un trámite con cierta agilidad de respuesta? Es decir, ¿que puede ser un trámite tan ágil o deja la presunción de que fue algo más planificado por, en este caso, el expresidente Mauricio Funes? Bueno, casi todo el mundo en todas las cosas desea que le resuelvan rápido. Y se habla de pronta y cumplida justicia. Y en, no solamente en la cuestión judicial, sino que llevamos una cosa a la oficina registral y quisiéramos que el día... Ojalá la prontitud estuviera para todo. Ahora, en la cuestión del asilo, fíjese que el asilo se divide en asilo territorial y asilo diplomático. El asilo territorial es cuando alguien llega a un país, como en el caso este de Nicaragua. Y el asilo diplomático es cuando una persona llega a la embajada de un país a solicitar el asilo. En el caso del asilo diplomático, generalmente rápido, pues llegó la persona y por lo menos provisionalmente el embajador no le va a decir salite y lo deja abandonado. Le da ya la protección. Y luego después se tomará la decisión el mismo día, el día siguiente, qué sé yo, y se lo comunicará al propio país. Pero generalmente el asilo debe de ser de esa manera, no hacer un retardo, y por lo menos provisionalmente, mientras se toma la decisión, se le está dando. Así es que en este caso, yo creo que no debe de extrañarnos que sea de esa manera. Ya si se le mira políticamente, claro, ahí van a lloverle críticas de uno y defensa de otro. Pero jurídicamente, el asilo debe ser concedido con suma rapidez. Digamos, es una toma de decisión ágil o rápida que tiene que brindar un gobierno a razón de la consideración que ha hecho esta persona que se considera perseguido político. Sí. Doctor Argumedo, quiero aprovechar para hacer otra interrogante. ¿Puede existir una controversia en la decisión tomada por el gobierno de Nicaragua y los convenios internacionales respecto al asilo? No, pero fíjese que el asilo es conforme a los tratados internacionales. El tiempo no da y también sería muy largo que nos metiéramos a la parte histórica, que el asilo viene de los hebreos, que los griegos, que los romanos, que el asilo... En la Iglesia Católica lo daba, incluso para los delincuentes comunes, y también eso se dio en Grecia y en Roma. Pero ya en el mundo moderno, es famosa la Convención de La Habana de 1928 sobre el asilo,
por primera vez en esa conferencia interamericana se hace una convención sobre el derecho de asilo. Se consideró que había sido, se quedó un poco diminuta, habían algunas dudas. Se reafirma en la Convención de Montevideo de 1933. Así que conceder el asilo es conforme a ello, que también se amplía en la Convención de Caracas de 1954, y ahí se establece que el país a quien se le solicite el asilo es el que tiene el derecho para aceptar o para rechazar el asilo que se le ha pedido. Y que no tiene por qué andar dando explicaciones. Ahí no cabe todas las nuevas cosas de que las sentencias deben ser fundadas, justificadas o lo que se le pide a la Asamblea cuando eliges a funcionarios. Tienes que explicar por qué. No, allí los convenios dicen, el país a quien solicita puede decir, claro, no emplee esa palabra como yo lo voy a decir, puede decir sí, puede decir no, y no tiene por qué andar dando explicaciones por qué lo niega o por qué lo acepta. En este caso, la calificación de la figura de delincuencia política o delito político es una atribución que tiene el Estado que presta el asilo. El Estado que presta el asilo es el que los tratados internacionales le dan esa facultad para que diga sí o no. Yo catalogo, y además no habla solamente de delincuente, sino que al perseguido político, ya lo de Caracas en 1954 lo aclara, al perseguido, porque al principio se hablaba de delincuente, pero una persona puede ser perseguida sin que exista contra él ninguna, sino que en los gobiernos anteriores dictatoriales de nuestra América Latina, pues a la gente la capturaban, desaparecía, y ahí no habían procesos ningunos. Por eso es que se amplió al perseguido político, aquel que se considera que es perseguido político, y el país al quien se solicita, él determina, ¿tiene razón este o no la tiene? Hay un asunto también que quiero aprovechar para preguntarle, doctor Argumedo, a su criterio y análisis jurídico, ¿podríamos decir que Mauricio Funes puede ser considerado como un perseguido político? Bueno, eso ya es otra cuestión, lo que yo pueda pensar, lo que pueda pensar él y lo que pueda pensar otra persona. Él le adujo al gobierno nicaragüense, me considero, Nicaragua le consideró valedera las explicaciones y le dijo, te doy el asilo político. O sea, jurídicamente hasta llega la cosa. Después ya vienen las implicaciones políticas que le digo, que no quisiera entrar a ellas, pero jurídicamente Nicaragua tiene todo el perfecto derecho para decirlo, te lo doy. O sea, pues, evidentemente el gobierno nicaragüense así lo ha hecho, pero hacía la pregunta de este criterio, doctor Argumedo Leche, es, a nivel del análisis jurídico de nuestro país, ¿se puede alegar que Mauricio Funes es un perseguido político? Porque también en las declaraciones del secretario general del FMLN mencionaba de que puede existir cierto odio, cierta persecución de un sector de la derecha hacia él, entonces se le mencionó, ¿era lo más adecuado entonces o recomendarle que se fuese a Nicaragua para evitar un proceso de gasto o circunstancias que se podían dar en el país? Mire, un desgaste diplomático en los casos de asilos se dan muchísimas veces. Y en la historia nuestra tenemos casos de un asilado que duró 5 años en una embajada y el caso fue hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. O sea, que roces entre los países cuando a alguien no le quieren conceder. Pero fíjese que yo le mencioné hace un momento lo de asilo diplomático, asilo territorial. Sí. Generalmente los roces son más en el asilo diplomático, pero en el asilo territorial, pues el expediente Funes ya está en Nicaragua y se acabó. Y así como Estados Unidos se ha dicho, tiene el poder soberano para quitarle la visa a quien quiere, se la quitó a la familia de Benítez, pues con su mismo derecho soberano, Nicaragua le dice, mira, te acepto y seguí aquí. Cuando es asilo diplomático, sí es donde se viene el problema. Porque si alguien se va a meter a la embajada de otro país y el otro país le dice, te acepto, correcto, te considero, pero pide el salvoconducto. Y el país en donde está la sede de la embajada puede decir, yo no doy el salvoconducto, porque yo estimo que no es perseguido político. Pero el de la embajada le dice, yo sí lo considero y le doy. Y pueden pasar meses
años, le digo, en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, pasaron 5 años, y el hombre metido en la Embajada de Colombia y Perú no le daba el salvoconducto. Entonces los conflictos son más a nivel de asilo diplomático que cuando se trata de asilo territorial, en donde le dicen, sigue aquí y tienes derecho a moverte entre todo mi territorio, tienes derecho a ejercer la libre expresión, porque también ya han habido esas cuestiones. Pero mira, ese que no esté hablando mal de nosotros, ese que no se... él goza de la libertad de expresión y no podemos limitarse. ¿Y bajo el marco del derecho internacional, doctor Argumedo, hay algún perfil o más o menos un prototipo del perseguido político? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque claro, las convenciones internacionales se van dando en función de las disposiciones que hacen los Estados miembros y los negociadores para ver un perfil de un perseguido político. ¿Cómo se puede claro, ver bajo un esa perseguido lectura? Político es... Bueno, voy a poner dos situaciones. Un grupo quiere cambiar un gobierno. Intenta participar en procesos eleccionarios y los gobiernos autoritarios que tuvimos durante muchísimos tiempos, pues a este comanda en otro partido, pues metámoslo preso, le ponen limitaciones, y cuando sabe que existe la amenaza de que lo detengan porque han detenido a otros compañeros más, pues bueno, acude a un embajador o se va a un país a pedirlo. Son aquellos que luchan por hacer un cambio en un país, ya sea por las vías democráticas o cuando toparon todas las formas, acuden al derecho de insurrección, que también está aceptado hasta en la Constitución salvadoreña en el artículo 86. O también se da cuando un movimiento derroca a un gobierno, los que perdieron, el caso de Guatemala cuando Jacobo Arbenz y su gobierno pierden, pues ni modo, se van a refugiar a embajadas. Entonces se da en esas condiciones. Entonces, en el caso actual, no podemos decir que el Ejecutivo salvadoreño esté persiguiendo al expresidente, pero él considera que sí puede ser perseguido por los grupos opositores a él. Y aquí voy a usar la palabra de uno que estuvo en una entrevista en un canal colega de ustedes, que dijo... claro que la derecha oligárquica salvadoreña tiene la mano incluso para irse hasta cualquier otro país, dijo. Los tiene. Entonces, ante el peligro y la amenaza de que lo que él manifiesta, que los grupos oligárquicos pueden atentar contra él, pues opta por irse a otro lado. No es que el gobierno actual del Ejecutivo lo esté persiguiendo, sino que lo puede perseguir otro más. Que él lo acusa, que es la derecha. O sea que la figura de perseguido político no aplica solamente al Estado o a la concepción del Estado o a autoridades estatales, más bien pueden ser de otras expresiones pueden organizadas dentro de una sociedad. En la época del conflicto nuestro, yo voy huyendo por los escuadrones de la muerte. ¿Cuántos salvadoreños se fueron por Estados Unidos, para Canadá, para Suecia? Y pedían asilo. Y no necesariamente decían, es el gobierno del ingeniero Duarte, o es el gobierno, sino que son esos grupos paramilitares los que me andan persiguiendo. Y yo vengo aquí a Suecia, vengo a Australia, vengo a Canadá a pedir asilo. Y se los concedieron. Y no era necesario, porque también se está jugando con esto. Orden de captura. Es que no se requiere que haya orden de captura para que alguien pida asilo diplomático. Asilo diplomático, asilo territorial. No se requiere que haya orden de captura. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Me gustaría que en el siguiente bloque sigamos profundizando sobre este tema que estamos discutiendo este lunes 12 de septiembre, el análisis jurídico del asilo político otorgado al expresidente Mauricio Funes. Permítanos una pausa. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, lunes 12 de septiembre. Me acompaña José Enrique Argumedo, docente universitario, abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estamos haciendo un análisis jurídico del asilo otorgado al expresidente Mauricio Funes por el gobierno nicaragüense. Retomando entonces la entrevista, magistrado, doctor Argumedo, ya le estaba poniendo un cargo previo.
Retomando la entrevista, quiero hacer un énfasis respecto a un asunto. Juristas y analistas del país han mencionado que si bien es una decisión válida y soberana la que ha brindado el gobierno nicaragüense respecto al expresidente Mauricio Funes, por otra parte se dice que podría entrar en controversia ciertas convenciones e instrumentos jurídicos contra la corrupción. ¿Puede ser válido este análisis, doctor Argumedo? Mire, sea como sea, lo político está presente en esto, no lo podemos evitar, no lo podemos evitar. Y quienes argumentan eso son los mismos. Y cuando se hablaba de la extradición de los militares, y que decía que los delitos de lesa humanidad y que la audiencia española, no, pero El Salvador ya lo juzgamos y no nos metamos con esas cuestiones internacionales, porque entonces no les convenía. Ahora, como les conviene, vienen y sacan las cuestiones de eso, de la corrupción. Me voy a ir a, sin que esté evitando contestarle. En este momento no hay proceso penal alguno contra el presidente Funes. No lo hay. Creo que el fiscal dijo que ni siquiera había orden de captura, como se había dicho. Entonces, él no puede decir, ando huyendo de una orden de detención, porque no existe, no ha habido un requerimiento fiscal a un tribunal, no existe ello. Vámonos a lo peor, que fuera condenado, supongamos que fuera condenado, vámonos a lo peor. Le mandan la petición a Nicaragua y también la Convención de Caracas establece que el país que concedió el asilo es el que va a valorar la prueba de lo que el otro país le está diciendo. Entonces, en este momento no hay nada, pero en el peor de los casos, quien va a poder valorar eso es él. Después viene el choque con los que me dicen con los tratados internacionales. En el derecho hay muchas veces que chocan las disposiciones. Chocan. ¿Cómo resolverlas? ¿Cómo resolverlas? Las normas especiales prevalecen sobre las normas generales. En el caso de un tratado y una ley, nuestra Constitución dice en 144, en caso de conflicto entre el Estado y la ley, prevalece el tratado. Pero en este caso sería de un choque de dos tratados. También en el derecho funciona mucho la cuestión del pro libertatis. Y nosotros lo tenemos en nuestra Constitución, la presunción de inocencia. Lo tenemos en el Código Procesal Penal, en caso de duda, lo favorable al reo. Cuando veo que critican a los jueces por algunas decisiones tomadas, se olvidan que los jueces lo que están haciendo es aplicando la Constitución y aplicando el Código. En caso de duda, lo favorable al reo. Siempre entra en juego a favor de la libertad. Es preferible, dicen, dejar libre a un culpable que dejar en la cárcel a un inocente. Entonces habría que valorar qué pasa más. El derecho de asilo, que es un derecho de los países americanos y que tiene una larga tradición, o lo de la corrupción. Bueno, habría que verlo. ¿Y en qué términos están escritos lo de la corrupción? Porque sí los trata. Lo de Montevideo, lo de Caracas, pues La Habana sí, expresamente no lo dice, es el país asilante el que va a determinar eso. Entonces tendría que ser Nicaragua el que tendría que valorar cuáles son exactamente los artículos esos de la corrupción. Habría que ver si son simples declaraciones, porque también ya la Declaración Universal de Derechos Humanos concede el derecho de asilo. La Declaración Americana de Derechos Humanos concede el asilo, pero eran simples declaraciones, que eran como discursos cuando la primera vez yo escuché eso. Pero eso no es obligatorio, a mí me chocaba. Pero hay declaraciones que no son leyes. Leyes de la República son los tratados que ya tienen un articulado X, que se someten a ratificación de la Asamblea lo ratifica, se deposita y se convierte en leyes de la República. Habría que ver si las convenciones de la corrupción son nada más declaraciones o son ya tratados efectivos.
y valorar en la práctica. Nicaragua tendrá que decidir, vámonos, le digo a lo peor, se pide la extradición de Funes. ¿Quién decide la extradición solicitada por la audiencia española? El Salvador. ¿Quién va a decidir si lo extradito o no? Nicaragua. Digamos, en este caso, como está planteando el panorama del análisis jurídico, doctor Argumero, podemos decir que Mauricio Funes tiene un blindaje jurídico institucional en el cual va a ser muy difícil, lo como en el escenario más extremo es, si se le requiriera una orden de detención, digamos, queda a discreción del gobierno nicaragüense entregarlo o no y llevarlo a un escenario de extradición. Un blindaje como la que se le dio de los militares. Difusión roja. Está establecido que la difusión roja es captura. Protocolos de Interpol y ratificado por El Salvador. Siempre la difusión roja ha sido captura. Pero la Corte dijo no, no esta, la anterior. Dijo no. Los cuatro magistrados de la sala no votaron en ese sentido. Y entonces no procedió la captura. Aquí le dieron blindaje. Pero eso sí, no pueden salir fuera de El Salvador porque, en otro lado, la difusión roja sí es captura. Así que Nicaragua va a determinar, por mucho que ustedes me lo manden, yo no lo entrego. Entonces, sí es un, si quiere blindaje, sí es un blindaje. Okay. Quiero aprovechar para hacer una valoración jurídico-política de esto, doctor Argumedo. ¿Qué implicaciones tiene para el FMLN este proceso, considerando que ellos han mencionado en declaraciones reiteradas de que trataron o promovieron, incentivaron para que Mauricio Funes fuera a Nicaragua y ahí estuviera? ¿Qué implicaciones le pueden generar al FMLN este proceso, considerando pues expresidente de la República, primer presidente de partido de izquierdas? Mire, jurídicamente nada. Mira, fíjate que existe peligro contra ti, mejor no vengas, quédate en Estados Unidos, andate, ve qué haces. Cambiar. Eso jurídicamente no tiene nada. Después ya vienen las implicaciones de tipo político. Se dice que los dos grandes partidos tienen mucho de parecido. Cuando fue Flores, los que ahora acusan a Funes, aquel momento, la presunción de inocencia, que el debido proceso, que es un perseguido político todavía. Quien es presidente del COENA dijo que Flores fue la primera víctima política de este gobierno. Entonces, cambian los papeles. En aquel momento lo defendieron y siguieron diciendo que continúa siendo presidente honorario. Ahora cambian y comienzan a tener un discurso diferente. Y los otros cambiaron su discurso de acusación y ahora se vuelven de defensores. Un proceso con estas características, doctor Argumedo, ¿tiene implicaciones para la institucionalidad de nuestro país? Me refiero a las nociones o términos que se utilizan mucho de Estado de Derecho, respecto a las prácticas institucionales y procedimientos. ¿Un proceso como el de Mauricio Funes tiene alguna implicación para la configuración de nuestras instituciones? No, mire, comenzó yo creo que con Flores. Aunque también se decía, por primera vez vamos a buscar a un presidente salvadoreño. No es cierto, no es cierto, no es cierto, aunque por motivos diferentes. Gerardo Barrio fue juzgado y fusilado. Francisco Dueñas, el antecesor de las familias, también que después se asiló en la embajada, no la más embajada, en aquel momento de la delegación de los Estados Unidos. Antonio lo entregó bajo la condición de que no lo fueran a aplicar la pena de muerte. En 1948 fue capturado Salvador Castaneda Castro, fue encarcelado, fue juzgado por enriquecimiento ilícito, así que no es cierto que Flores fue el primero. Estas cosas se están volviendo bastante comunes en los países latinoamericanos, pues no solamente contra presidentes que en ejercicio, como en el caso de Otto Pérez, sino que contra expresidentes. Antiguamente, pues Somoza podía hacer lo que quería. Se fue para Paraguay, aunque allá, pues, fue asesinado. O sea, de nada le sirvió haber sido Paraguay porque siempre los otros lo persiguieron. Pero hace 50 años, estas
cosas parecían que no se podían dar en nuestra América Latina, y ahora se está volviendo una cosa bastante común para presidentes de los dos signos, de los dos signos. Estamos casi cerrando la entrevista, doctor Argumedo. Quisiera preguntarle un aspecto más. ¿Qué pasa en este escenario? Pues la Fiscalía General de la República o el fiscal ha reiterado que no hay orden de captura hacia Mauricio Funes, pero hay un proceso de investigación y justo este día se está dando una audiencia, un proceso inicial de audiencia a nivel judicial. Pero diferente. Civil. ¿Qué pasa entonces este proceso si en algún escenario considera la Fiscalía el proceso, además del civil, llevar un escenario penal? Es que lo civil no implica cárcel. Lo civil lo que pueden decirle es... Fíjese que fue condenado después de agotar el debido proceso que vale para todos, para presidente, para ministro, para empresario, para el señor Raiz, para cualquier evasor de impuestos, empresario privado, para los mareros, aunque nos duela, el debido proceso vale para todo. Pues la sentencia del juez puede ser apelada, llega a la Cámara de Segunda Instancia, si tiene ciertos requisitos puede ir a casación, a la Sala de lo Civil, y si encuentra algún vicio constitucional pudiera ir en amparo a la Sala de lo Constitucional, de manera que hay que ir llevando los escalones. Cuando algún resultado de un juez de primera instancia es adverso, no hay que lanzarle piedras a ese juez. Hágase uso del recurso pertinente, que para eso existen los controles a través de las apelaciones, y que se enmiende lo que el juez pudo haber hecho de malo. O sea, que si en dado caso esto que está comenzando en lo civil fuera adverso, hay que hacer uso de los recursos pertinentes. Y la Fiscalía en la otra cuestión, pues mire, yo creo que debe ser prudente, porque cuando se acusa a alguien penalmente que implica cárcel, la Fiscalía no se debe lanzar así, porque la demostración de cuando la Fiscalía se lanza así, es que el juez tiene que dejar libres a la gente. ¿Por qué la Fiscalía pierde tantísimos casos? Porque les presenta sin prueba. Entonces el juez no le queda más camino que decretar libertades. Y para, a su criterio, cierro la entrevista con eso, a su criterio, doctor Argumedo, ¿este es el caso? ¿Que la Fiscalía puede presentarse con fuerza, o por lo menos a nivel de sus discursos con ella fuerza, lo está haciendo, pero sus pruebas son débiles? Si no ha presentado nada es porque no tiene prueba y anda viendo cómo la consigue. Cuando hizo un cateo es porque no tengo prueba, porque ¿para qué va a estar haciendo un cateo si ya todo lo tenía? Okay. Y decomisó tantas cosas que anda viendo qué logra encontrar ahí. Ok. Doctor Argumedo, bueno, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros este mediodía. Muy amable. Estuvo con nosotros José Enrique Argumedo, abogado y docente universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hicimos un análisis jurídico del asilo político otorgado al expresidente Mauricio Funes. Permítanos una pausa. Continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.